absolutely love flamenco. The last time I was here, I went to see a show, and I had known about it, but I must admit I'd seen a more glitzy version of it. But this was a truly wonderful, wonderful show, and it just, I thought I'd stay for an hour. I was there 4 or 5 hours later, just really, really enjoying it. And also with the traditional singing here, it's very like Irish traditional singing, the Shandos as we call it, the thrills and the way they use their voice. So again, a great identification there. Ya lo decía Federico García Lorca. Todos habéis oído hablar del cante jondo, y seguramente tenéis una idea más o menos exacta de él, pero es casi seguro que a todos los no iniciados en su trascendencia histórica y artística os evoca cosas inmorales: la taberna, la juerga, el tablao, el ridículo jipío, la españolada en suma. Y es cierto, aunque en este país todo el mundo ha oído hablar del flamenco, este sigue siendo todavía un ilustre desconocido. ¿Te gusta el flamenco? Sinceramente, no mucho, no mucho. No. Bueno, escucho a veces, pero que no me gusta. Bueno, yo soy de los Abruzos, de Italia. Y que el flamenco, no es que me guste solo a mí, pero estoy notando todos los veranos por Italia vienen compañías de España y otras simuladas, que son de Roma, de Nápoles, con nombres españoles. Lo que he notado yo es que la gente, a los italianos, le encanta el flamenco, sin conocer las letras. Le encanta. No me gusta realmente, pero le tengo en gran consideración, claro. Porque veo que es un arte muy del pueblo, ¿no? Yo soy español y realmente, bueno, pues de aquí de Madrid, de la Latina, y ¿cómo no me va a gustar el flamenco? Por supuesto. ¡Eli! Conozco algo. Pues era muy bueno cuando yo era joven Angelillo, la niña de la Puebla, y ahora pues los muy modernos no me gustan. Cuando cantan el flamenco, el jondo como le llaman, ese no lo entiendo. Pero, o sea, si el flamenco este normalillo como un rocío y cosas de esas así, pero el flamenco verdadero no lo entiendo, no me gusta. Salvo para los que lo buscan con ahínco y amor, el flamenco que se ofrece cotidianamente a los españoles suele mostrarse bajo formas dudosas, esas que, en plan desprecio, se han llamado de pandereta. Una frivolización permanente erosiona nuestro arte. Lo que nació y sigue naciendo en lo más hondo del alma de unos pocos se exhibe sin pudicia como un fósil en bata de cola. A mi vida como una ola de fuerza desmedida, de espuma blanca y rumor de caracola. La radio y la televisión lo que habitualmente promocionan es la canción española, que viene a confundir a más de uno por el simple hecho de tener aires aflamencados. Y la gente, el público en general, termina confundiéndolo todo, abotargando en esa marejada su propia sensibilidad. Frente a esta situación, pues, para empezar, la pregunta básica: ¿qué es lo jondo? ¿Qué es el flamenco? Yo diría que es una de las músicas y de los conjuntos coreográficos más hermosos del mundo, así para decirlo de un modo telegráfico y rápido. Un arte musical que solo se dio en España, en Andalucía, en una región muy concreta, además de la Baja Andalucía, parece que tiene su origen,
y con unas características muy especiales que lo despegan casi de cualquier otra manifestación musical. El flamenco es una cosa muy larga, muy complicada y muy bella. Es como una paella. Vamos a pensar en una paella que tarda siglos en hacerse y que lleva muchas cosas distintas. Pero por fin todas esas cosas tan distintas componen una sola, un solo plato, que es el flamenco. Entonces puede haber ahí desde elementos de la edad de Cristo, del tiempo, de la época de Cristo, hasta elementos de anteayer. Es una cosa en continuo crecimiento, ¿verdad?, que sufre un enriquecimiento extraordinario con la llegada de los gitanos a España y a Andalucía, y que, bueno, ahora mismo tiene carta de naturaleza en el mundo. Es un hecho probado que el arte jondo nació en Andalucía, más aún, en una zona muy concreta de ella, esa que va desde Sevilla a Cádiz pasando por Jerez de la Frontera, con cuatro núcleos básicos: los barrios de Triana, Santiago, San Miguel y Santa María. Lo jondo fue creado en estas demarcaciones cuando los gitanos llevaban ya largo tiempo establecidos allí. Con toda seguridad utilizaron materiales de la tradición musical andaluza, pero materiales que no se transformaron en flamenco hasta que los gitanos actuaron sobre ellos. En 1823 apareció en el Cantato de Córdoba, vino llamado por Alacán II, padre de Aderramán III, y cuando llegó a la península por Algeciras se murió, entonces se puso en contacto con Aderramán III, y este personaje acabó siendo, demostrando que era una eminencia casi musicológica. Absorbió toda la cultura musical de Oriente de la época, la música iraní, la música hindú, que tenía cierta relación, y la trasplantó a España. Eso no quiere decir que a partir de ahí todo lo que ha sucedido en la cultura islámica en España procediera de Oriente. No, no, había otras corrientes musicales arábigas que no tienen mucho que ver con el flamenco. Y el segundo punto de referencia es la incursión de los gitanos en el siglo XV en nuestro país, en la primera parte del siglo XV. Bueno, los gitanos se sabe que proceden de la India, incluso idiomáticamente y por supuesto étnicamente, y además los gitanos hicieron un trasvase que duró tres siglos, desde el siglo XI, el siglo X, el siglo XII, y se pasearon por toda Europa, por el sur de Europa, desde prácticamente el noroeste de la India hasta que llegaron a España a mediados del siglo XV. ¿Qué les ocurre con los gitanos? Que hay mucha gente que dice, los gitanos vinieron y no aportaron nada, no trajeron nada. Por supuesto que no trajeron una cultura musical acabada, llena de formas, pero traían todo el espíritu, vamos a decir, biológico, memorístico, étnico, de la manera de interpretar música. En el flamenco, la escala básica, que es la escala dórica, es justamente una herencia mediterránea. Lo mismo que la herencia salmodial, hebraica, judía del flamenco. Hay muchos artistas flamencos, por ejemplo, que se interesaban por esos cantos. La música bizantina, que también tiene una extraordinaria influencia en el tono melismático y también en gran medida en el compás. Por supuesto, la música castellana, la seguidilla castellana, es una estructura básica de los cantes flamencos. Y después la aportación, toda la aportación hindú, digamos, que proviene de la mano de los gitanos que se asientan en la península en el siglo, parece que entre los siglos XIV y XV. Para hablar de los orígenes del flamenco hay que partir, creo, de una premisa fundamental, y es que la música andaluza en la Edad Media, como la música en general en toda España, tiene unas características esenciales: es polifónica, coral y lírica. Esto en la Edad Media. De pronto se establece un vacío ahí en esta musicalidad andaluza, un silencio
que solo hace renacer la música al cabo de siglo y pico. Bueno, entonces lo que ocurre es que renace, pero con características absolutamente distintas. Entonces aquella música que era polifónica, coral y lírica, ahora aparece dramática, intimista y unipersonal, como si dijéramos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido en este lapso de la historia? Pues ha ocurrido sencillamente la expulsión de los moriscos. En efecto, cuando se dictan las leyes de expulsión de los moriscos en 1609 y 1610, la mayoría de los moriscos se tienen que ir y se van. Otros se quedan escondidos en Andalucía, otros vuelven. Pero claro, se juegan la vida. ¿Qué es lo que hacen entonces para eludir esa pena de muerte que pesa sobre ellos? Se unen a unas tribus errantes que van por los caminos de España, sobre los que pesa, desde luego, unas leyes represoras, pero no exponen la vida. No hay ninguna ley contra la vida de estos errantes. Son los gitanos. El problema de las influencias musicales del flamenco es desde luego complejo, múltiple y de no fácil comprensión. Ninguna de las hipótesis barajadas es descabellada, pero casi todas carecen de absoluto rigor científico, puesto que no han podido ser demostradas. Lo que sí está claro es que lo hondo refunde y supera todo lo anterior, siendo el elemento reconductor de esa nueva realidad algunas familias gitano-andaluzas situadas en un tiempo muy concreto y en un espacio geográfico muy concreto de nuestro país. Un tiempo en que la pobreza endémica asolaba Andalucía y en un marco familiar en el que imperaba la miseria. Ay, ya, ya, ya. Levántame muy temprano, Carcatillo, quiero ir. Carcatillo, quiero ir, Carcatillo, quiero ir. Me han dicho que con el arba soy el eco de Joaquín, soy el eco de Joaquín, de Joaquín, el de... Lo hondo surge así como la queja de alguien secularmente subyugado, sumido en la pobreza. Por ello, las motivaciones psicológicas de él son la desesperación, el abatimiento, el alma herida o el lamento. Ay, con la pena que yo vivo, no vivía la criatura. No vive la criatura, que no vivía la criatura. Mira si mi pena es grande que mi y mano tiene cura. Lo que podríamos llamar las sagas familiares, ¿verdad? Han tenido y siguen teniendo una gran importancia en cuanto a ser el campo abonado, ¿verdad? Dijéramoslo así, para el surgimiento y para la reproducción de las formas flamencas. Claro, no por casualidad, muchos cantaores y cantaoras, muchos tocadores, etcétera, pertenecen a unas mismas familias, y si la hiciéramos, como en algún caso ya se estamos haciendo, ciertas genealogías, pues evidentemente hay continuidades. Claro, yo creo que esto hay que entenderlo en el sentido de que el flamenco no es solamente un arte, que lo es, no solamente es una expresión cultural, que lo es, andaluza, gitano-andaluza y andaluza en general,
sino que también tiene que ver con unas formas de vida. ¡Ay! Canta llevando y trae. Es posible que los cantes más primitivos del flamenco sean los denominados hoy a palo seco. No es de extrañar, porque muchos pueblos empiezan a cantar simplemente de una forma libre, construyendo una melodía sencilla más o menos rudimentaria. Pero también es cierto que la mayoría de los pueblos bailan a la vez que cantan, y esto pudo ocurrir en el flamenco. Algunos de los estilos que hoy se conocen ya fijados en sus estructuras debieron principiar por ser baile y no canto. Un factor fundamental en ello, que en el flamenco es importantísimo, es la percusión. El flamenco no es solo una forma de cantar o de bailar, el flamenco es también una manera de acompasar. Tocar las palmas, utilizar los nudillos contra la mesa o el zapateado son la percusión que más a mano tiene un pueblo pobre. La guitarra es posterior a la aparición del flamenco. La guitarra aparece cuando ya el flamenco ha evolucionado, pasa de la clandestinidad gitana a los escenarios públicos, a mediados del siglo XIX, un poco antes quizás, y entonces la misma representación escénica exigía más vistosidad en la manifestación flamenca. Entonces se empezó a rodear de la música, en principio de la guitarra. Ahora ya se canta hasta con orquesta, pero la guitarra era un acompañamiento que prestaba vistosidad al cante, a la voz. Y se compenetraban muy bien, porque la guitarra, claro, naturalmente era la guitarra morisca, de procedencia morisca, pues tenía mucho que ver. El acento de la guitarra y el acento de la queja flamenca se compenetran muy bien. En las primeras referencias que tenemos de la guitarra, hechas por Serafín Estebanez Calderón en su Fiesta en Triana, esta no era sino un instrumento más que acompañaba a otros como panderas, panderos, vihuelas e incluso crótalos. En un momento dado, sin embargo, los trasciende a todos, se separa de ellos y crea un género propio. Hoy la guitarra es quizás de las cuatro facetas importantes del flamenco, cante, baile, toque y percusión o jaleo, la que más rápidamente ha evolucionado. Eso ha dado lugar a obras de gran envergadura y belleza. Al tener un lenguaje que puede entenderse en cualquier lugar del mundo, la proyección universal de la guitarra parece imparable. Como el flamenco no es ninguna música predeterminada a priori, sino más bien una forma de interpretarla, se han venido configurando en base a las melodías y ritmos propios de Andalucía o importados una buena cantidad de estilos diversos, estilos que bien podemos resumirlos en cinco grupos. En primer lugar, tenemos los estilos básicos, llamados así porque son el tronco del que nacen otros. Estos estilos básicos son tres: el grupo de las tonás y sigrillas, el grupo de la soleá y el grupo de los tangos. Las tonás dan cabida a saetas, deblas, martinetes y carceleras, mientras que la siguirilla presta su compás a la liviana y a la serrana. Dentro del grupo de la soleá, todos cantes de compás binario, tenemos las soleares propiamente dichas, el polo, la caña, las bulerías, la soleá por bulería,
y las cantiñas, Alegrías de Cádiz, Alegrías de Córdoba, Mirabrás, Romera, Caracoles, Rosas y Personales. Los tangos, por su parte, dan origen a los tientos y estos prestan su compás a la Mariana. Un segundo gran grupo de estilos flamencos es el de aquellos cantes que se asientan sobre el fandango. El fandango, al aflamencarse, da cantes como los verdiales, el canto de Juan Breva, la javera, la malagueña, la rondeña, la granaína, el fandango de Lucena, el taranto, la taranta, la cartagenera, la minera, el fandango de Huelva y los múltiples fandangos personales atribuidos a tantos creadores. En tercer lugar, tenemos una serie de estilos que se han llamado del folclore autóctono y que no están tan aflamencados como los anteriores. Aquí se incluye la gama de los villancicos, nanas, caleseras, los cantes de trabajo, como los de trilla y temporeras, e incluso las sevillanas. Luego está el grupo llamado por unos cantes de ida y vuelta y por otros simplemente de importación de otras músicas, en el que se incluyen las procedentes del folclore latinoamericano como la guajira, la rumba, la vidalita, la colombiana o la milonga y aquellas otras traídas del norte de España como la farruca y el garrotín, tomadas de la tradición galaico-asturiana. Y finalmente un par de estilos que vamos a llamar atípicos por no tener puntos de contacto con los anteriores, como son la petenera y la zambra granaína. ¡Ay! 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 ¡Que la puertecita, madre! ¡Vea! ¡Cabildo! ¡Cami Pesaro! ¡Lo era su lado! ¡Ay, que por Dios no pega! Sino acabarme a mí de malo. El flamenco no es solo una música, una forma musical, sino que es también una forma de relación social y, por consiguiente, una expresión oral. De ahí que las letras jueguen un papel fundamental. Lo que se llama la copla flamenca puede ser considerada así como la historia de la gente sin historia. Ese sector popular y letrado que dejó constancia a través de ellas de su propia experiencia existencial, de su manera de percibir la vida, el trabajo, las relaciones entre los sexos, el orden social o la política. Ay, ay, a cada momento, oh, la vida. Dio de nacer.
engañó que yo viviera siempre la red. Recordaré que yo pego un tiro al aire, cayó la arena, confianza en el hombre. Nunca la tenga hermana, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, cayó la arena. Las buenas letras del flamenco son poemas de una entidad tan profunda y de una calidad lírica verdaderamente asombrosa. Yo creo que las letras flamencas buenas y algunas de ellas escritas por autores conocidos, como por ejemplo Manuel Machado, son poesía con sentido popular, pero a la par con una profundidad grandísima. Es comparable con la mejor poesía que podamos pensar. La calidad de las coplas flamencas realmente es muy alta. Siempre ha sido así. Ya Rodríguez Marín en el siglo pasado se daba cuenta de este tema y lo resaltaba en sus escritos, ¿no? Y también Demófilo, ¿no? El padre de los hermanos Machado. Y por otra parte, la prueba está de que los primeros investigadores que se acercaron al flamenco se acercaron a las letras, porque se sentían muy atraídos por aquellas expresiones literarias del pueblo, que nadie sabía quién las había confeccionado, quién las había escrito, pero que iban de boca en boca.